por la Comisión de Puntos Constitucionales, cuya presidencia tiene Julio César, han pasado propuestas de reformas legislativas, han pasado allí un conjunto de elementos que han venido a significar una enorme importancia para el país. Allí se han logrado sacar adelante reformas constitucionales que estoy seguro están transformando y van a seguir transformando profundamente al país, porque está allí el compromiso del PRD y el compromiso de Julio César con la gente de Venustiano Carranza y con la gente del Distrito Federal y de todo el país para sacar adelante a nuestro país y darle a nuestra gente una mejor calidad de vida, que es justamente lo que queremos. Vengo con mucho gusto, con entusiasmo, a acompañar este primer informe de actividades de mi querido amigo y compañero, el diputado Julio César Moreno. Solamente reconocer en Julio César un diputado comprometido, entregado, dedicado, decirles que las principales reformas en materia constitucional que se han llevado a cabo en esta legislatura, en la Cámara de Diputados, es gracias al compromiso, conocimiento, entrega, capacidad de diálogo y de construcción de acuerdos del compañero Julio César Moreno. Y estoy seguro que esa será la dinámica con la que vamos a seguir trabajando. Las grandes reformas, que seguramente él hablará de ellas, se deben a esa capacidad de trabajo y de construcción de acuerdos de Julio César Moreno. Por eso es un orgullo acompañarlo en este informe legislativo. Felicidades, querido amigo Julio, enhorabuena, un abrazo, y qué bueno que estás rindiendo cuentas a tus representados en esta delegación y en este distrito. Solamente decirle a Julio César que agradecemos la atención y, por supuesto, el entusiasmo y el interés que está por imprimir y que está con toda nuestra atención, porque Julio César estará en una comisión que será la encargada de dictaminar la posible reforma constitucional para que la Ciudad de México tenga autonomía, para que pueda tener una constitución, por lo que se ha luchado durante muchos años y que seguramente todos estaremos muy pendientes de apoyarlo y de desearle mucho éxito en esa tarea a Julio César, que dicho sea de paso, no olvida que es de aquí, de Venustiano Carranza, y que vamos a seguir trabajando por Venustiano Carranza, todos juntos, todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, y conjuntamente con Israel y con Julio César vamos a trabajar juntos para mejorar cada día. Hoy nos encontramos reunidos en un ejercicio de rendición de cuentas de frente a la sociedad. El propósito es presentar mi primer informe de actividades como legislador federal, donde tengo el honor de presidir una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, que es la de Puntos Constitucionales, misma que se encarga de hacer posible cualquier reforma a nuestra Carta Magna. Por tal motivo, las actividades de las que hoy daré cuenta como su diputado federal dejan constancia de la gran labor que hemos hecho al seno de esta comisión. La historia ha sido testigo que a fines del gobierno del general Lázaro Cárdenas y los siguientes 30 años, nuestro país presentó un crecimiento promedio sostenido del 6% de su Producto Interno Bruto. Es decir, alcanzamos un desarrollo constante de la economía, mejor conocido como el milagro mexicano, lo que nos permitió ser una nación moderna e industrializada. Pero desde principios de los años 80, la crisis económica y devaluaciones constantes detuvieron el crecimiento nacional. Y si bien en la actualidad alcanzamos la estabilidad macroeconómica, la mayor parte de la sociedad mexicana sufre desempleo, inseguridad, educación de mala calidad, servicios deficientes y bajos salarios.
pues al día de hoy lamentablemente cerca del 40% de los más de 110 millones de mexicanos viven en la pobreza. Tengo la plena convicción que estamos siendo parte de la historia para construir un mejor México, ya que de manera inédita, en tan solo un periodo de 13 meses, se han promulgado 8 reformas constitucionales, dentro de las que se encuentran algunas que son estructurales, como la educación, como la educativa y la de telecomunicaciones, mismas que precisaré más adelante y que se aprobaron en el entendido de que son indispensables para acelerar el cambio que México requiere. Soy militante del PRD, un partido de izquierda propositiva que va a la vanguardia, la izquierda que aporta para que le vaya bien a México y a los mexicanos, no de aquella que le apuesta al fracaso del gobierno en turno, sino de la nueva izquierda que construye, que se atrevió a dialogar, a consensar en beneficio de nuestro país. Por tal motivo, hago un reconocimiento público al presidente de mi partido, Jesús Zambrano, por su atinada dirección al frente de este instituto, mismo que participa, construye, consensa a través del Pacto por México en beneficio de todos los mexicanos. Quiero hacer un reconocimiento público al diputado Silvano Aureoles Conejo, coordinador de mi grupo parlamentario del PRD, quien ha sabido conciliar las diferentes expresiones de los más de 100 diputados del PRD, haciendo que nuestras coincidencias sean superiores a nuestras diferencias. Mi reconocimiento y felicitación a mi amigo y coordinador Silvano Aureoles Conejo. Por lo que concluyo este informe dedicándoles a ustedes, mis queridos vecinos, unas palabras del poeta Mario Benedetti. Me gusta la gente justa con su gente y consigo misma, pero que no pierde de vista que somos humanos y nos podemos equivocar. Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Me gusta la gente que al aceptar sus errores se esfuerza por no volver a cometerlos. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente. A esto les llamo mis amigos. Con gente como ustedes me comprometo a lo que sea, ya que con haberlos tenido a mi lado me doy por bien retribuido. ¡Viva México y que viva la delegación de Venustiano Carranza! Muchas gracias a todos, vecinas y vecinos.